Amigos, bienvenidos a un programa más, aquí desde la mitad del mundo y con nuestro amigo Fallas, Carlos Ruales y Rolando Reynoso de Válvula de Escape. Compa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos otra vez en ese video donde, como siempre, somos ese mejor amigo, ¿no? Que dice a veces las cosas que hay que decir, pero te la decimos con estilo, porque estamos acá desde la mitad del mundo, aquí en Chaupibundo, donde tenemos además el rico restaurante Yarabí. Además, acá en la hostería pueden disfrutar de canchas deportivas, tienen piscina y además hospedaje. Así que son muy buenos precios, hagamos un poquito de turismo en nuestro país. Además, tenemos aquí unos paisajes hermosos, amigo, para el tema. Porque vamos a hablar de los carros más robados. Estos vehículos, por lo general, son los más robados, los más vendidos, obviamente. Obviamente. ¿Y cuáles son los menos robados? Pues sí, señores, aunque no lo crean, pero terminan siendo los carros franceses, como dato curioso. Sí. El auto francés es el menos robado aquí en Ecuador. Sí, Peugeot, Renault, aunque Renault también es como que ya tiende a ser más popular en nuestro país, ¿no? Pero la marca francesa como tal, Citroën, Peugeot, hasta Skoda. Skoda también, no, por lo general no suelen robar ese tipo de marcas. Según la Policía Nacional, más o menos tenemos algunos de los datos más, de los autos más populares. No solamente que se roban en auto como tal completo, que se lo llevan, sino que además se roban piezas o son los que más roban comúnmente, ¿no es cierto? Y tenemos un top a continuación de los 10 carros más robados del 2023 aquí en Ecuador. En el número 10 tenemos uno de, bueno, de este top, hablamos del Gran Vitara. Luego, en el número 9, tenemos la Mazda BT50. En el número 8, tenemos la Chevrolet D-Max. En el número 7, tenemos el Vitara SZ. Y uno de los que ya se empiezan a ver, y seguramente ustedes han visto muy populares que se roban, en el número 6, tenemos al Hyundai Tucson. En el número 5, amigo, el Kia Sportage de primera generación. En cuarto lugar, el Chevrolet Zen. El tercer lugar se lleva el Kia Rio. Vaya a ver eso, hombre. Y el número 2, el Nissan Sentra. Y como cerecita de pastel, el más robado acá en Ecuador, el Chevrolet Aveo. ¿El Chevrolet Aveo con tuning o sin tuning? Ah, pero lo roban y se llevan y toda la cosa. Ahora, es lo que te decía al principio del programa. Todo depende del número de ventas. Sí. Porque claro, el Chevrolet Aveo, cuando se vendía, era el vehículo más popular acá en Ecuador. Claro. Entonces, vaya a ver. Igual el Nissan Sentra. Yo mismo tuve dos Aveo. Ah, ya ves. A que veas. Tú tuviste un Aveo también, creo. También tuve un Aveo. Claro, ¿quién no ha tenido un Aveo en este? Lo tuve y me duró 6 meses porque... ¡Qué porquería de carro! El que no ha tenido un Aveo, que lance la primera piedra. Eso, así Que lance la primera piedra. Sí, bueno, amigo, son populares, ¿no? Sí, son los autos más populares, que más se venden. Y de esto, amigo, no sé cómo tú le veas, pero para mí de este top que da la policía más o menos, yo veo que son autos que por lo general son especiales en el tema de repuestos, ¿no es cierto? Correcto. O también son muy comerciales, son que venden por partes porque eso es lo que más fácil hacen al final los pillos, los ladrones, vender las piezas de segunda mano. Y también veo que también el caso de que hagan el clásico este gemeleo que hacen, ¿no es cierto?, de los modelos, también van a ser modelos muy fáciles de vender. Muy popular en Colombia y que llegó a Ecuador a principio de este año, el gemeleo. Sí. Vaya a ver, hay un montón de vehículos robados, se los llevan a otro lugar, cambian placas, las placas del VIN, de chasis. Exactamente. Y automáticamente así lo ponen a la venta. Por ahí estén pilas, porque hay muchos los casos que a veces se topan que su modelo, la misma placa, el inclusive hasta el mismo modelo, con otro color está en otra provincia. Sí, es lo que a mí me pasó también. Sí. Vaya a ver el carro que tengo y ese carro sale en Santo Domingo con la misma placa y color rojo. Y color rojo. Ajá. Y color rojo. Bueno, ahora ya pude solucionar ese problema, pero yo soy el original. Él es el falso. Sí. Es el doble falso, pero eso es lo que comúnmente se está pasando aquí. Y es un dato también interesante, amigo. Por si acaso, para la gente que va a comprar autos usados, muy pilas a eso. Sí. Echar mucho ojo a ver si no está limado todo por dentro, sobre todo el tema del chasis. Y que se den cuenta de varias cosas. Si es que está cambiada la pintura, mirar mucho. Porque ahorita, como tal, hoy en día, este tema está bastante, bastante complicado. Sí. ¿No es cierto? El tema del robo de vehículos. Amigo, ¿qué te parece si pasamos quizás a unas recomendaciones? Porque, a ver, la gente seguramente ya escuchó cuáles son los autos más robados, pero podemos también dar unas recomendaciones de qué puedes hacer. Si tengo uno de estos carros que están aquí, pues seguramente un montón de gente que nos ve va a tener un Rio, va a tener un Sail, va a tener un Aveo. De hecho, el nuevo Aveo ya mismo va a venir como Sail, ¿no es cierto? Este tipo de autos, ¿qué puedo hacer yo? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que yo podría comprar, que puedo adquirir para dar un poco más de seguridad a mi auto? ¿No es cierto? Correcto. ¿Y algunos dispositivos? Podemos dar dispositivos y además también recomendaciones. Claro, cuando te compras un carrito, sea nuevo o usado,
Pues mi recomendación, muy directa. Primerito vayan a las láminas de seguridad. Sí. Porque ahorita... las láminas de seguridad al menos te protege del bujíazo. Eso sí te va a proteger. Y ahorita está pasando muchísimo. Sí, ojo correcto. Con eso. Sí, sí, ojo con eso. Ahorita te paga el bujíazo, la pistola en mano, présteme celular. Eso es lo que está pasando ahorita muchísimo. Sí, hay que tener en cuenta, pues el laminado es muy, muy utilizado aquí en la ciudad capital y en el resto de provincias también, por el tema de protección, por el tema de protección también solar, que según la normativa acá en Quito debes tener un laminado transparente, ¿sí? No debe ser oscuro por completo o el de menor opacidad en este caso. Sí. De hecho, vamos a hacer un video específico sobre eso, porque también tenemos información bastante interesante. No queremos alargar el video para ahondar en eso, pero va a ser muy interesante saber cuál es el laminado que puedo usar, cuál sí, no. Correcto. ¿Realmente se puede usar vidrios polarizados o no? Es muy interesante también ese tema. Pero sí, muy interesante lo que dice amigo, láminas de seguridad, muy importante para evitar el tema del bujíazo y sobre todo lo que está pasando ahora. Le tengo amigo otro dispositivo, por ejemplo, el tema de tener una dashcam. ¿Una dashcam por qué? La gente me dirá, no, pero ¿qué me va a hacer si tener una cámara no va a pasar nada? Si yo al final me pueden robar de lado, la gente viene, o sea, no va a tener nada. No, sí es muy importante. Muy importante. Porque ahora lo que está sucediendo mucho que es que a la final te crucen el auto. Por lo general lo que está pasando ahora es que te cruzan el vehículo y te roban el auto, ¿no es cierto? Te dejan botado y luego se llevan tu auto. Entonces, ¿qué va a hacer la dashcam? Si tiene inclusive un lugar donde se almacenan los datos, un disco duro, vas a tener ese video donde vas a poder ver placas y personas, donde va a ser la labor de la policía mucho más eficaz, ¿no es cierto? Y ojo, también cabe mencionar algo, porque las dashcam ha servido como evidencia dentro de talleres automotrices. ¿Qué es lo que te están metiendo como repuestos? Muy bien, por ejemplo. Entonces, pilas, ese tip es muy importante porque, claro, tú dejas el carrito en concesionaria y los mecánicos empiezan a conversar. Oye, pero no hay tal repuesto. ¿Y qué pasó? ¿Y qué le ponemos? No, déjale nomás así. Se han dado casos aquí en la ciudad capital que hay evidencia de las dashcam que han grabado talleres que no están haciendo bien su trabajo. Sí, mientras más escondida, mejor. Sí. Es raro, muy, muy buen dato ahí el tema del dashcam. Sí. Siguiente punto, pues sí, el rastreo satelital. Sí. Muy importante. Uh-huh. El rastreo satelital ahora sí viene con todos los juguetes. Gustos, colores, precios, hay de todo. Que te lo pongan bien escondido. Hay marcas muy importantes. No vamos a recomendar marcas aquí. No. Pero vayan a Marketplace y hay muchas marcas que están haciendo furor, literalmente. Ahora está bien, desde el teléfono. Hay pequeñitas, hay rastreos satelitales pequeños, hay rastreos satelitales que prácticamente no te hace falta contratar una compañía como tal. Y tienes como una aplicación en el teléfono y puedes hablar de tu vehículo al día. Sí, sí, también yo la tengo y me ha funcionado muy bien, no tengo ningún problema. Es muy bueno. Es muy bueno, sí. Y otro dispositivo que vale la pena pues destacarlo en este caso es el inmovilizador o el bastón del volante. Sí, muy bueno. Sí, muy importante. Y es más de los más viejitos. Es el más viejito, sí. No te ayuda tanto en realidad porque sí, hay algunos videos en YouTube que automáticamente, pum, lo cogen y lo sacan, no pasa nada. Pero existen dos, el inmovilizador de pedal y el inmovilizador de volante. Y yo he visto unos de pedal que son muy agresivos, con un candado tremendo. Ahí sí ya tendrían que... Y tienes toda la razón, quizás en volante más fácil, creo que en pedal mucho más recomendable porque mucho más difícil accesar para poder sacarlo. De dentro del dispositivo que recomiendo es la alarma. Ah, la alarma. Yo te puedo decir por experiencia, los carros Kia y Hyundai no tienen alarma. Pilas con ese dato, señores. No tienen alarma, solamente tienen una alarma sonora. Ajá. Que incluso tú te puedes llevar el carro, encender el vehículo, suena la alarma, pero a ningún momento se te va a apagar el vehículo. Pilas con eso, ¿ya? Incluso no tiene ni bloqueo automático ni nada por el estilo. Yo lo puedo decir por experiencia, porque yo lo tengo y he sufrido con eso, pues me tocó poner una alarma extra. Y esas alarmas que tienen el switch para poder encenderlo, mucho mejor. También, exacto. Dios no quiera, pues te roban el vehículo, sales del vehículo, el carro está encendido todavía, cierras la puerta y tienes que aplastar el botoncito que debe estar en algún lugar. Si no, no prende. Si no, no prende. O si no, se va a apagar a pocos metros. Ajá. Exactamente. Eso es muy importante, es muy bueno en realidad. Amigo, ¿qué te parece si pasamos a quizás algunas recomendaciones? ¿Qué podríamos recomendar para la gente que dice, bueno, no tengo para comprarme un dispositivo, pero me gustaría saber más o menos qué puedo hacer? A ver, recomendaciones, mi recomendación, verá. La gente es muy confiada. Sí. Debo admitirlo. Y verán, en fiestas de Quito después no me dirán, o en Año Nuevo, en Navidad, o en fiestas, en lo que sea,
Ay, es que me robaron el carro, pero le dejé ahí cuidándole a uno hace unos 15 minutos a unas 20 cuadras de distancia. No, señores. ¿Cuáles son los puntos más críticos para los robos de vehículos? Pues son los conciertos, los eventos públicos. Sí. En que, no, deje aquí, quedémonos más un ratito, déjale nomás unas dos cuadras y no pases nada. No se confíen de esas cosas, compas, porque por lo general ahí es donde los ladrones, los dueños de lo ajeno, aprovechan. Claro. Ni tampoco se cuiden, o sea, tampoco se confíen tanto en el cuidador o el celador. No se confíen en ese tema. Hay algunos problemas ahí, porque hay veces que algunos le dicen, no, cuesta $1, no le das el dólar, te rompe el espejo. Claro, también. Más recomendable es quedarse en un parqueadero público, un parqueadero que puedas dejarlo, y por último ir a pie o coger de ahí un taxi que te quede cerca. Otra recomendación muy importante, amigos, no dejen objetos a la vista. Exactamente. No dejen nada a la vista, no es que déjale la cartera un ladito, o déjale la mochila. Si ustedes van a dejar algo, pongan debajo del asiento. Sí, debajo del asiento. Debajo del asiento, no pases nada, los ladrones no van a ver eso, más aún si es que tienes unos vidrios un poquito oscuros, no se va a notar. El radio también es bastante delicado porque, claro, en la actualidad la mayoría son pantallas grandes. Antes había el tema de que te llevabas la mascarilla. Antes era más fácil. Coger la mascarilla al bolsillo y te ibas caminando. Claro. Porque era lo que más se robaba. Pero sí, por lo general no dejen cosas a la vista. No le tienten al diablo, como decía mi abuelita. Estos autos pueden ser, como ustedes ven, los más populares. Entonces, a la final, si las personas tienen un auto popular, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy en día, aquí no está, porque seguramente es un auto que se ha comercializado mucho mejor en los últimos años. Hablamos del Soluto, por ejemplo. El Soluto, dentro del próximo año, un año más, va a ser uno de los autos más robados, sí. Porque es un auto muy comercial, que se encuentra bastante, la gente busca repuestos. Entonces, la idea es que si ustedes tienen un auto comercial, que por lo general es la mayoría de personas, traten de hacer este tipo de recomendaciones que nosotros les ponemos acá para que puedan hacer. De hecho, la mayoría de cosas que hemos presentado acá no son muy costosas. Una dashcam, algunas cosas por el estilo, no llegan a ser tan mucho de precio, porque las dashcam en la actualidad... Sí. Tomé un Uber la semana anterior y vi que los Uber ya están teniendo unas dashcam muy pequeñitas y muy prácticas. Yo le pregunté al señor, le digo, ¿y cuánto le costó la cámara? Le dije. Me dijo, me costó $35. Uh-huh. Entonces, ¿vale la pena hacer la inversión? Yo le veo como una inversión, no un accesorio, sino es como una inversión, porque también vas a estar seguro en el tema de que también, es como en el caso de Rusia, y la gente le encanta botarse encima de los coches para que les paguen el seguro en Rusia. Sí, también, entonces, por eso se hizo muy popular ese tema en Rusia. Y aquí, muy buen dato, ¿no? Por ejemplo, aquí, el tema de accidentes con una dashcam te puede salvar. ¿Quién sabe y se te cruzó alguna persona que estaba en estado de ebriedad debajo de un puente peatonal? Por ejemplo, suele pasar. Que salió detrás de un bus. El accidente más común es el bus parqueado, la persona sale por enfrente, no le ves, ¡pum! La dashcam te puede ayudar para decir, mira, ya había un puente peatonal o el bus estaba ahí sin señales de intermitencia, yo no pude ver. Llegamos al final del programa, compas. Sí, desde la mitad del mundo, recuerden visitar Yarabí, un lindo lugar para visitarlo. Chaupimundo está en el mismo lugar. Yarabí, Chaupimundo. Pueden venir acá. La verdad está en un lugar muy bonito. Además, ahora está haciendo un poquito más de sol. Así que la gente puede venir acá a la piscina, que también está disponible. Y además, al tema del alojamiento y, ¿por qué no?, la comida, que está buenísima. También, amigos, no se olviden también de la gente que pueden suscribirse o unirse como miembros por $1 al mes a Fallas y a Válvula de Escape. Y si les gustó este tipo de videos, amigos, no se olviden que pueden darle like, suscribirse, poner la campanita, dejar sus comentarios ahí, que es completamente gratis. Y además también así nos apoyan. Nos pueden seguir también en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Y además también como Válvula de Escape ese, amigo. Aquí arriba en la pestañita, señores, ustedes ya lo saben. Vayan a seguirnos a Facebook también. Estamos ahí subiendo también mucho contenido. Pueden irse para allá y dejar su comentario y este video o algo por el estilo. Sería chévere también que nos sigan por allá. Y bueno, aquí terminamos el video, amigo. Se acabó el video. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos, por aguantarnos. Sí, ya saben. Ah, es que ustedes nunca tienen el cabro. Y que no sé qué, no sé cuánto. Amigos, nos vemos para la próxima.